Los problemas psiquiátricos muchas veces son tan confusos como los sucesos paranormales. En un principio, la esquizofrenia puede ser tomada como sucesos del más allá. Lo cierto es que las manifestaciones existen como también los eventos o ataques psiquiátricos, donde la mente juega con el consciente y subconsciente, dejando en duda todo y preguntándonos, ¿hasta dónde es el problema mental y dónde comienza el fenómeno? La siguiente historia es real. La persona ejecutora de tales hechos aún está con vida. Es para cumplir su condena y al salir en libertad en el año 2019, a la edad de 63 años. Sea bienvenido a esta nueva investigación. Nuevamente se le recuerda que todo lo dicho queda a su entero criterio, determinado como real o ficticio. Claudia Mijangos Arzac, nacida en Sinaloa en el año 1956, una joven de clase privilegiada, no sufrió abusos de ningún tipo, tenía cubiertas todas las necesidades aparentes, estudió la carrera de comercio, fue reina de belleza de su ciudad. Sus padres al morir le dejaron una herencia cuantiosa, nada que pudiera incidir en su vida de forma negativa, alejada de la violencia, del hambre, de los problemas, en apariencia una persona normal. Un tiempo después, se casó con Alfredo Castaños. El matrimonio procreó a 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Él, banquero. Ella, propietaria de una tienda de ropa para mujeres. Familia conservadora, católica. Los 3 hijos en la escuela Fray Luis de León, donde Claudia impartía clases de catecismo, ética y religión. En apariencia, una familia perfecta. Pero sabemos que la perfección no existe y que nada es lo que aparenta ser. Con el tiempo los niños comenzaron a ver los problemas entre sus padres, a los que buscaron ponerles una solución con terapias, con gente, la iglesia y con psicólogos. Pero eso no fue suficiente. Las cuestiones se desbordaban cada vez más. Los problemas psicológicos de Claudia eran cada vez más evidentes hasta llegar al divorcio y quedar ella con la custodia de los 3 hijos. Claudia, con los problemas cada vez más evidentes, se obsesionó con un sacerdote que impartía clases en la escuela donde trabajaba. Se dice que fueron amantes. Nadie lo ha confirmado, pero nadie lo ha negado. Los problemas de Claudia habían llegado a la esquizofrenia. Voces, visiones de demonios, ángeles, una familia dividida. Todos los problemas que no le habían llegado de pronto estuvieron presentes. La vida se había hecho un caos. Llegó el día 24 de abril de 1989. A las 4 de la mañana, Claudia despertó. Las voces le decían muchas cosas en un momento de lucidez. Le habló por teléfono a una amiga, pero esta solo le dijo que se tranquilizara, que llegaría el amanecer. Claudia se vistió con un vestido, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos de diferentes tamaños. Los niños dormían. Alfredo, de 6 años, fue el primero que despertó por el dolor de las heridas de su madre que le hacía. Fue tanta la violencia que le amputó la mano izquierda. La cama era un charco de sangre y el cuerpo inanimado del pequeño, que nunca se imaginó que su madre le causaría tanto daño. Al oír los gritos de dolor, Claudia María, de 11 años, llegó al cuarto de su hermano a pedirle a su madre que detuviera el castigo. Claudia solo cambió el cuchillo para usar un filo limpio en el cuerpo de su hija, a la que apuñaló 6 veces. Mortalmente herida, como pudo, salió del cuarto y escapó por unos minutos, mientras le rogaba a su madre que no la matara, pero fue inútil. La enloquecida madre no reparó, porque no era ella. Simplemente había algo dentro de ella. Fue por la niña menor, Ana Belén, de 6 años, que tal vez por el miedo no opuso resistencia. Y digamos que en su inocencia se dejó asesinar, viendo el rostro de lo que era tan sagrado para ella. Y así murió, viendo la cara de su madre llena de la sangre de sus hermanos, sin imaginar nada, sintiendo un dolor indescriptible. Claudia bajó a la sala a buscar a su agonizante hija, que estaba desmayada en un pasillo que dividía la sala y el comedor. La mató y subió su cuerpo hasta el cuarto principal, dejándolo en la cama. Verónica Vázquez fue la primera persona en entrar a la casa y llamó a la policía. Llegaron rápidamente al 408 de la calle Hacienda de Vejil. Lo que encontraron los agentes fue una escena de horror.
Habían manchas de sangre en la sala, se extendían por las escaleras, en los pasillos que daban a los cuartos de los niños, las cobijas llenas de sangre, los cuerpos apilados uno sobre otro en la cama del cuarto principal. El olor a sangre era asfixiante. La tristeza y la impotencia invadían a los presentes. Al descubrir a los niños asesinados debajo de una cobija y al lado una mujer con un vestido manchado de rojo, sus ojos abiertos negros, su piel pálida, sin expresión, la boca abierta, el pelo enmarañado, sus manos llenas de sangre, pensaron que estaba muerta. Le tomaron el pulso y se dieron cuenta que estaba con vida. No así los pequeños que habían dejado su inocencia en manos de una mujer que creía que los amaba. En los interrogatorios, ella asegura que no recuerda lo que pasó y que sus hijos estaban estudiando. Los problemas emocionales y psicológicos estuvieron presentes en todo el proceso judicial hasta determinar y dictaminar que no era ella misma a causa de algún desorden esquizofrénico cuando cometió los asesinatos. Pero nada de esto le sirvió y fue condenada. Dura es la ley, pero es la ley. Otra teoría que circula es que el padre Ramón influía en ella telepáticamente y que le ordenó cometer los crímenes. Entonces, ¿quién es o era el padre Ramón? ¿Quién convenientemente fue reubicado en otro lugar? Mucho tiempo después, el folclore atribuye a eventos paranormales lo sucedido. Incluso Claudia aseguró que varias voces le decían que todo Querétaro era un espíritu y que la ciudad había desaparecido. Esta no es la primera vez que esas voces influyen en el carácter de una persona y que termina por asesinar. Pero, ¿podrán una o varias personas oír la misma voz? ¿Qué pide asesinar siempre? Ahora usted ve a sus hijos durmiendo, esa lenta respiración, acérquese en silencio para no despertarlo. ¿Podría ser capaz de usar ese cuchillo que lleva en la mano, enterrarlo en su espalda, ponerle la mano en la boca para ahogar el grito de dolor y repetirlo hasta que muera y la sangre gote de las sábanas, dirigirse al cuarto de su otro hijo y hacer lo mismo? ¿Podría? ¿Y si una voz en su interior se lo ordena sutilmente, podría determinar si lo que hace es real o es sueño? ¿Si lo que está haciendo en realidad? ¿Y si siente que es un sueño, pero al despertar su ropa se encuentra húmeda y sus manos con sustancia seca y pegajosa, un sentimiento de culpabilidad en el ambiente? Silencio. El número 408 de la calle Hacienda del Vejil está abandonado. Hay quienes aseguran que se escuchan gritos, luces que se encienden y se apagan, y en las ventanas figuras humanas que están ahí observando la calle. Piensen lo que cruzó por la mente de esta mujer. Claudia fue recluida en una institución mental, el psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de DPPAN. En el 2019 cumplirá su condena. A los 63 años podrá ser libre de la cárcel, pero no de sus demonios internos, ni de la culpa de cargar con la muerte de sus tres hijos. Buenas noches, duerman bien, si pueden, los que puedan.